Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Francis. Muchas gracias por acompañarme un día más. Bueno, antes que nada, ¿te has encontrado con este vídeo de casualidad? ¿No estás suscrito? Pues suscríbete y date una vuelta por el resto de vídeos del canal cuando termine este, que seguro que te van a interesar. Bueno, pues vamos con un nuevo paisaje. En este caso voy a pintar pues un paisaje nocturno, una noche de luna llena con una gran montaña que recibe esa luz de la luna, esa luz azulada que baña, como os digo, esa gran montaña. Y bueno, pues la luz tiene un efecto muy bonito sobre ella, ¿vale? Voy a utilizar solo tres colores, que son el blanco, el azul talo y el azul cerúleo. Lo primero que hago es, bueno, con el azul talo, directamente la parte superior, comienzo a pintar ese cielo. Si no lo aclaramos, pues el azul talo, como estáis viendo, es un azul oscuro. Si lo aclaramos, pues rápidamente se nos torna en un azul más brillante. Y pues he creído que es un azul ideal para pintar pues esta noche de luna llena. No voy a utilizar negro, ¿vale? No hace falta. Bueno, ya sabemos que el cielo nocturno pues puede tener muchas tonalidades, depende de la luz de la luna, pero bueno, no quería utilizar el color negro. Es verdad que la noche muchas veces pues es ese color el que predomina, pero quería hacerlo un poco más luminoso, que fuese un cuadro en el que pues predominase los tonos azules, tanto en el cielo como en la montaña, como vais a ver luego después. Entonces, bueno, hacemos una especie de degradado en el cielo, pues de más oscuro a la parte superior, vamos aclarando hacia la zona inferior. Primero lo he hecho con un pincel grueso, un pincel tipo lengua de gato, de tamaño grande, para extender un poco la pintura, y ya para cohesionarla pues utilizo una brocha y voy haciendo ese degradado como estáis viendo. Voy aplicando pues algo más de azul, algo más de blanco, según convenga, para, bueno, para disimular un poco esa separación entre los tonos claros y los oscuros. Vamos, básicamente para que no se note la separación, para que sea algo pues lo más gradual posible. Entonces, bueno, pues con esa brocha pues la voy adaptando a las diferentes partes del cielo y voy consiguiendo pues ese degradado. La parte inferior pues bastante más clara que la zona superior. Y poco a poco pues voy consiguiendo este cielo. Es un cielo muy sencillito. Y en general el cuadro, ya vais a ver que es un cuadro sencillo, pero que tiene, yo creo, un resultado muy atractivo, ¿vale? Por el hecho pues de pintar la luna, no solo la luna, sino digamos el halo de luz que rodea a la luna, esa luminosidad que emana, porque no es solo pintar la luna, ¿vale? Es integrarla y pues conseguir ese efecto luminoso, tenue, pero luminoso, que tiene la luna en el cielo nocturno. Entonces lo que hago
antes de pintar la luna es pintar, como os digo, esa zona iluminada, que esa zona que va a iluminar nuestro satélite. Entonces, bueno, lo voy a hacer con esta brocha de difuminar, que ya me habéis visto utilizar alguna vez. Primero, bueno, pues suelto algo de blanco sobre el lienzo y luego lo voy difuminando haciendo círculos y, bueno, también de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en oblicuo, para conseguir una zona justo ahí arriba en la esquina izquierda, una zona iluminada. En esa zona superior del cielo, que es más oscura, pues va a destacar esta zona más iluminada. Y luego, justo en el centro, pues voy a pintar la luna. ¿Vale? Entonces, como os digo, cuando pintéis la luna, no es solo pintar la luna, es pintar también, pues ese, digamos, ese círculo, bueno, más o menos grande, eso como veáis, que rodea la luna, ese círculo de luz, o esa zona de luz, para luego pintar la luna en el centro. Para pintar la luna, bueno, pues simplemente con un pincel fino y añadiendo el blanco directamente, pues hacemos un círculo, ¿vale? Lo más perfecto que podamos. Si no tenemos pulso, pues no sé, podemos utilizar algún elemento que nos permita, pues hacer un círculo perfecto. Vale, quizás, bueno, podíais poner una moneda y hacer el contorno y luego ya rellenar el interior. Aunque, bueno, yo creo que no hace falta, ¿vale? Tampoco es tan complicado. Poco a poco, pues vamos formando ese círculo justo en el centro. Entonces ya veis cómo esa luz que rodea la luna, pues bueno, la luna y esa luz ya pues casan perfectamente. No es solo la luna, sino que tiene que ser una luminaria. Bueno, completo un poco más esa zona inferior con una tonalidad más clara para terminar de pintar el cielo y continuar con la montaña.
Para comenzar a pintar la montaña, pues primero voy a pintar el contorno, ¿vale? Más o menos, plantear el contorno, pues con un pincel pequeño, en este caso es un pincel plano, pero pequeño. Y lo que voy a hacer es, pues luego rellenar el interior. Ya veis cómo es un azul, no es blanco, es un blanco azulado. Un azul muy clarito, ¿vale? Toda la montaña va a tener esta tonalidad azul. Es una montaña nevada, pero bueno, al ser una escena nocturna, pues la luz va a ser muy suave, va a ser la luz que reciba de la luna y bueno, pues va a ser una luz azulada. Ahora, bueno, repaso un poco el contorno con un pincel fino de delinear y ya pues voy dejando listo el borde, las diferentes crestas de la montaña con un tono más claro y ahora rellenaré o pintaré encima aclarando un poco ese tono azulado de la base. Este tono que estoy aplicando sigue siendo un azul muy claro o un blanco azulado, no es blanco puro. Entonces, bueno, simplemente pues rellenar y este blanco, este color blanquecino, pues es, digamos, el resultado de la luz de la luna. Aquí en esta zona derecha, pues voy a pintar, a delimitar una zona que va a estar en sombra, en la parte derecha, una zona que no va a recibir la luz. Entonces, ese contraste en esa zona derecha oscura y el resto de la montaña que sí recibe la luz, bueno, pues va a tener un efecto, como vais a ver ahora, de relieve y de realismo muy, muy efectivo. ¿Vale? Continúo rellenando toda esta zona de la montaña y luego rellenaré esa zona derecha con tonos más oscuros para comenzar a dar el detalle. Con el mismo pincel finito de delinear y utilizando tonos azules más oscuros, pues voy a pintar sombras en la montaña para dar relieve. Estas zonas pues van a ser zonas que están más ocultas y que no reciben la luz, entonces están más oscuras. ¿Vale? Va a tener un detalle pues sencillo, discreto, no hay mucha luz. Si fuese un paisaje de día, pues bueno, sí que podríamos pintar esta montaña con todo el detalle, pero bueno, ahora
Digamos que los tonos que vamos a tener son ese que tenéis en la base ya y este que estoy aplicando más oscuro. Pues bueno, lo que estoy haciendo es pintar pues grietas, ¿vale? Para dar esa sensación de relieve en la montaña, de rocosidad. Combino también el tono azul cerúleo, que es más clarito, para pintar sombras. ¿Vale? Entonces lo que vamos a tener es pues la base clara, sombras con azul cerúleo, que es algo más claro que el azul talo, y zonas más oscuras con el azul talo. ¿Vale? Y poco a poco pues vamos dándole relieve y realismo a la montaña, y evitamos pues tener por supuesto una montaña plana. Combinamos luces y sombras y así conseguimos, como siempre os digo, el relieve. Esta zona derecha, pues más oscura. Esta zona derecha está oculta a la luz de la luna. Entonces vamos a utilizar tonos más intensos. El azul talo, casi directamente sin mezclar. Y también el azul cerúleo directamente para pintar sombras. Primero lo hago con un pincel algo más. Es un pincel pequeño. ¿Vale? Pero lo hago así con trazos más generales y luego después con el pincel de delinear pues voy a dar detalles más pequeños con tonos más oscuros, pues igual que en la zona iluminada, en esta zona oculta. Bueno, ya habéis visto que os he puesto el vídeo un poco acelerado porque se aprecia igualmente las pinceladas para que no se haga muy largo porque, bueno, en realidad son pinceladas más lentas. Y yo creo que, bueno, se ve perfectamente a esa velocidad y se hace más ameno. Bueno, deciros que hay una versión extendida de este cuadro en la que pinto estrellas, salpico estrellas con un pincel de abanico y le doy algo más de luminosidad y de detalle a la montaña. ¿Vale? Bueno, yo he decidido subir este vídeo así porque, bueno, pensaba que este efecto de dejar la luna en solitario en el cielo y la montaña con menos detalle, pues quedaba bonito, me gustaba más así. ¿Vale? Pienso que a veces, como siempre digo, menos es más. Pero le voy a dar la posibilidad a los miembros VIP del canal, ¿vale? Los que tienen
derecho a vídeos privados de que vean esa versión extendida, ¿vale? Así que la tenéis en la sección de vídeos para miembros. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacer algo parecido, ¿vale? Que pintéis una bonita luna llena en un cielo nocturno. Y nada, os agradezco, pues como siempre, el apoyo que me dais. Muchas gracias por haberme acompañado un día más. Si no estás suscrito al canal, si te acabas de encontrar con este vídeo navegando por YouTube, pues te animo a que te suscribas y a que, pues eso, des una vuelta por el resto de vídeos de mi canal, que seguro que te interesan. Y también tenéis la opción de uniros al canal, ¿vale? Y bueno, pues disfrutar de ventajas exclusivas, ¿vale? Como vídeos privados o incluso, bueno, pues tenéis la opción de llevaros algún cuadro mío a casa, insignias en vuestro nombre, en los comentarios. Vale, os dejo el enlace en la descripción y ahí podéis ver los diferentes niveles de miembros VIP, que es así como se llama, del canal. También os animo a que visitéis mi página web www.pintarconfrancis.com. ¿Vale? Hay un blog y también está pues mi galería, mi tienda en la que vendo mis cuadros. Nada más, me despido. Soy Francis y os mando a todos un fuerte abrazo.